estamos reunidos con Sensei Miguel Ángel Stables en un ambiente desenfadado. Hemos tenido que empezar varias veces la grabación porque nos moríamos de risa. Debe estar esto lleno de espíritus de Kodomo que nos traen mucha alegría. La alegría siempre de la primera de tenerle aquí con nosotros. Por supuesto, por supuesto. La alegría es para mí también. Entonces, bueno, pues es una ocasión especial para que, a pesar de mi catarro y de estas risas, consigamos transmitiros alguna cosa. Sensei Miguel va a hablarnos de la cultura Shizen, porque él es un experto en las cuestiones de cultura japonesa, está estudiando muchísimo sobre la cultura Shizen, y creo que es una muy buena ocasión para que compartas con los estudiantes de Bunto y con la gente interesada en la cultura Shizen todas las cosas que estás viendo y que estás escribiendo en tu libro, que estás terminando en estos días. Y podrías empezar hablando de un poco de la parte histórica y geográfica. ¿Dónde estaban situados los Shizen como cultura, como pueblo? En fin, ¿qué podrías decirnos de todo esto? Sí, el pueblo Shizen es una etnia autóctona de la isla de Hokkaido, que es la más septentrional de las grandes islas japonesas. Parece ser que están emparentados racial y culturalmente con los Ainu, que son los primeros pobladores japoneses, como muy bien sabe Alfredo. Nos reímos precisamente por eso. Sí, llegaron allí. Parece ser que los Ainu, bueno, siempre se les ha atribuido ancestros caucasoideos y, aunque últimamente están más bien, se piensa más. Los Ainu, hasta ahora se pensaba que tenían ancestros caucasoideos, australoides, aunque últimamente más se les relaciona mucho más con los primeros pobladores de Asia. Sobre el pueblo Shizen realmente no sabemos si son descendientes directos de ellos o de cualquier otro pueblo que haya llegado allí. Por lo menos hasta ahora yo no he descubierto nada más. Pero lo importante es que, independientemente de todo, el pueblo Shizen tenía su propia cultura, su propia religión. Una religión que, o una filosofía, que se llama Ebunto. En japonés es Ochikara, que significa la gran fuerza. Entonces es una cultura riquísima, es un verdadero legado, que es un tesoro. Pero realmente ha sido muy difícil para todos nosotros estudiar y rebuscar entre los datos que hay, porque hay muy pocos datos, muy poca información, en términos históricos, en términos arqueológicos, diría yo, ¿no? Sin embargo, sí tenemos un gran legado a nivel cultural, ¿no? Entonces, a nivel cultural sí tenemos información de fechas en las cuales hay un surgimiento, se hace notar esta cultura, la cultura Shizen, de una forma conocida, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, vamos a ver, sabemos que la cultura Shizen alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XIII y XIV. Sin embargo, había permanecido oculta desde el siglo XII. Sin embargo, una cosa importante es que la cultura Shizen siguió ejerciendo un papel muy, muy importante, siguió influenciando a la cultura japonesa, como lo había hecho anteriormente, a través de los Miryoku, los sabios Shizen, que eran constantemente consultados por las más altas instancias del Estado, incluyendo el Shogun, digamos, el comandante militar del ejército imperial. Eso es muy interesante. ¿Y qué más cosas nos puedes contar acerca de la cultura Shizen? Lo que más puedo contar es, bueno, en mi propia experiencia, es la impresión que a mí me causó cuando la conocí, que la conocí gracias a ti. Recuerdo que yo estaba terminando uno de los capítulos de mi libro sobre los antiguos pueblos japoneses, ¿no? Básicamente los Ainu, lógicamente. Luego los Mishimas, aquí hay un montón de ellos, ¿no? Los Emishi, Hasumi, Hayato, Koshibito, Kumabito, Kumaso, y de un par de pueblos extraños que les llaman
el nombre que le daban ellos era Kushigumo y también Hagumo. Bueno, yo había, en el curso de mis investigaciones, había descubierto pues, muchísimos pueblos extraños que pues, lógicamente ya están desaparecidos, ¿no? En el libro que estoy yo acabando, estamos, todos somos escritores hoy aquí. En el libro que estoy acabando sobre Buntó, hay un dato interesante que tú has comentado aquí, que es que cómo les llamaban Jaumo. Ese Ja viene de Ji, que es fuego, Ji no Sama, señor de fuego. Sí, efectivamente. Pero el A siempre es más importante en el sistema, más grande. Efectivamente. Entonces, el Jaumo, aquí estamos hablando de el sol. Sí, y de araña, sí, efectivamente. Pues araña, ¿no? Vamos a ver, es curioso porque tanto en los clásicos chinos como en los monogatari japoneses hablaban de pueblos extraños con extraños poderes, pero bueno, este tipo de leyendas están siempre presentes en la literatura antigua, ¿no? Pero lo curioso es que resulta que para ellos habían desaparecido, pero habían desaparecido curiosamente en el siglo XI precisamente. Hablaban de que estos pueblos habían desaparecido en la misma época en que desapareció de la escena el pueblo Sisen. Después, bueno, me enteré efectivamente que también se llamaban Hagumo, por tanto podían ser perfectamente los ¿sabes Hagumo? Que eso era porque ellos se ocultaban en las florestas, claro, como arañas haciendo nidos en el suelo. Exactamente, ¿no? Sí. Ah, es muy curioso porque tú has hecho realmente un trabajo exhaustivo investigando todos estos clásicos chinos, buscando nombres, que me tenías la cabeza así con nombres. Hombre, necesitaba tu ayuda. Sí, bueno, afortunadamente encontraste a Sido, sí que te puedo aclarar muchísimas cosas. Porque yo eso es cierto. Estaba perdido en ese tema, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué más nos puedes contar de la cultura Sisen que te ha llamado la atención especialmente? Bueno, a mí lo que realmente me llamó la atención es primero su universalidad, es decir, se trata de una cultura tan sumamente amplia, tan profunda, que digo universalidad porque es capaz esta cultura de ¿cómo lo explicaría? O sea, es tan actualmente es tan vigente como hace 8 siglos, o como hace 10 siglos, o como hace. No sabemos el tiempo que tiene esta cultura, por supuesto, la antigüedad de esta cultura. Y es precisamente por su conocimiento del mundo espiritual. Y por, supongo que esto es producto de un trabajo arduo, de investigación. Es el, como escribí, el producto inteligente y constante de una exploración empírica de las fuerzas y de las leyes que rigen y forman el universo. Pero lo más importante de todo esto es que llegaron a afinar tanto, a profundizar tanto, que incluso descubrieron las formas de interactuar con estas fuerzas. Y otra cosa muy muy importante es el hecho de que es una filosofía completamente abierta, que no se para precisamente por su profundidad, no se para en dogmas, ni se para conceptos inamovibles. Todo se puede constatar, y todo se debe de constatar. Por eso digo que es universal y es completamente vigente. En este pequeño resumen que hemos preparado para nuestra conversación, había algunos puntos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de disciplinas abarca la filosofía Sisen? Uf, es enorme. Es muy, muy, muy amplio. Aparte del estudio justamente de las fuerzas universales, ¿no? Y del mundo espiritual, el estudio de las fuerzas, los campos de fuerzas, cómo estos campos nos pueden, de hecho nos afectan a nosotros. Aparte de eso, es riquísima en filosofía, en psicología, medicina oriental, alimentación, absolutamente todo. Es realmente increíble. Y lo más importante es eso, que es que es completamente actual y vigente. Y en estos tiempos en los que, bueno, la gente ya está empezando a mirar para el cielo buscando las respuestas que ni la ciencia ni la religión les ha dado, pues
creo que es un momento muy, muy importante y es muy bienvenida la filosofía Zazen. Precisamente por eso sigo estudiándola cada día con más ahínco. Qué bien, qué bueno. En tus libros, en tu próximo libro, hablas de algunos aspectos muy interesantes que la gente no conoce, como por ejemplo el origen de la palabra Japón. ¿Por qué no compartes parte de esto con...? Ah, sí, sí, con mucho gusto, claro, sí. Sí, la verdad es que muchas veces me han preguntado que de dónde procedía el término nuestro, Japón o Japone o Japón o Japán. Realmente, el nombre de Japón oficial es Nipponkoku o Nihonkoku. Este nombre lo eligieron los japoneses en el siglo VII. Y se lo dieron a conocer a los chinos, no al revés, como muchos historiadores incluso creen, ¿no? Por una serie de circunstancias. Bien, los ideogramas con los que se escribe Japón, Nipponkoku, leídos en chino, son Jipenkuo, o también Lipenkuo. Entonces, en el siglo XII, Marco Polo importó este nombre a Occidente y lo tituló Chipango o Chipango, que tuvo una gran repercusión literaria en la época, lógicamente, ¿no? Pero el nombre de Japán tampoco se ajusta, aunque se parece un poquito a Zipango o a Chipango. Realmente proviene del malayo. La forma oficial en que se conocía a Japón en todo Oriente en aquella época era la China. Todo el mundo llamaba Jipango, Jipenkuo, y en malayo se transformó en Jipanga. Entonces los marinos portugueses lo trajeron aquí como Japón, que dio origen después a Japone, Japón, Japan, Japón. Sí, son cosas interesantes, hay bastantes cosas. Me entretengo con ellas, me gusta. Realmente tu libro está prácticamente listo, pero después de este encuentro casual, entre comillas, ¿verdad? Y tu encuentro con Shidoshi, estás dedicando todo un capítulo de tu libro a los Shizen y por lo tanto se ha retrasado. Claro. La aparición estaba para allá. Por supuesto, por supuesto. Sí, bien lo sabías tú también. Sí, he tenido que retrasarlo porque merece uno o dos capítulos. Qué bien, qué bien. Obviamente, ¿no? Sensei Estables, muy pronto tendrá listo el libro y desde ya anunciamos de forma oficial que él empezará muy pronto una gira por diferentes países del mundo en los que dará conferencias sobre la parte de antropología, la parte de cultura de Lebunto y del pueblo Shizen, en la que está siendo preparado especialmente y con mucho mimo por Shidoshi Jordan y desde luego apoyado por todos los estudiosos de Lebunto, que estamos encantados de proveerle todas las informaciones que necesita. Esto os tenemos al tanto de las novedades al respecto. Asimismo le he pedido a Sensei Estables que sea una de las personas que hace la introducción a mi próximo libro de Lebunto, que saldrá a finales del mes de enero o principios de febrero. Y bueno, es un placer porque él fue el primer prologuista de un libro mío. Hace ya... Cierto, 30 años. Más de 30, ¿no? O más de 30 años, sí. En aquel tiempo, el Sensei Estables ya era una persona muy importante dentro de los círculos de la cultura japonesa en España. Había estado varios años aprendiendo medicina oriental en Boston, con Micho Kushi. En fin, tenía ya un gran background, había estado en Japón, sacado su cinturón negro con Oyama, pasaba consulta de medicina oriental, daba conferencias por todo el mundo y fue mi profesor de medicina oriental. Y en esa época yo escribí un libro de cocina que él tuvo la gentileza de presentar, ¿no?
que es bonito que ahora me vuelvas a hacer un prólogo años después. Sigue siendo un honor para mí, Alfredo. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo por hoy y espero que hayáis disfrutado como yo del conocimiento de esta persona estupenda que es ese Miguel Ángel Estables. Muchas gracias.